al señor ministro y sin más dilación, para nosotros es un placer a todos los embajadores y poder contar con él y que nos den unas palabras. Muchas gracias, señor ministro. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Encantado de darles a ustedes la clausura de esta reunión de esta mañana aquí en el Ministerio. La bienvenida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y para participar en esta reunión, que creo que es muy interesante de cara a compartir experiencias, actuaciones y buenas prácticas sobre los beneficios del consumo de los productos ecológicos. Estamos en la presidencia española de la Unión Europea y, por tanto, acogemos una amplia variedad de reuniones y actos. Por ejemplo, los dos consejos informales de agricultura y de pesca que hemos tenido en nuestro país y numerosas reuniones como esta, que es muy grato hoy estar aquí participando. Y quiero agradecerles a todos ustedes su participación en la misma y muy particularmente a la Comisión Europea. En el año 2021 aplaudimos la creación por parte de la Comisión del grupo de expertos embajadores nacionales ecológicos. Se trata sin duda de una importante iniciativa que involucra a personas con experiencia, con conocimiento y responsabilidades en la gestión y el desarrollo de la producción ecológica. Según me informan, han tenido lugar 5 reuniones de este foro, orientados a conseguir que la agricultura y la ganadería ecológica sean un modelo seguido en Europa y también para que podamos cumplir ese 25% del objetivo global que aparece en la alza a la mesa y también en el punto verde en el año 2030. Y yo creo que todo ello son fórmulas que nos deben permitir caminar hacia un sistema alimentario más sostenible. Como decía antes, en el marco de la presidencia española, efectivamente, el tema de la política alimentaria sostenible y calidad es uno de los temas fundamentales. Y lo estamos enunciando en varios aspectos: de la calidad diferenciada, el etiquetado de origen, de la lucha contra el desperdicio y de la producción ecológica. De la calidad diferenciada, hace escasamente 3 semanas alcanzamos en Bruselas un acuerdo de trílogo entre el Consejo y el Parlamento Europeo para la nueva regulación en relación con las indicaciones geográficas, que son una de las manifestaciones de esa calidad diferenciada en razón de la calidad de la producción alimentaria. En relación con el etiquetado de origen, estamos actualmente discutiendo las llamadas directivas de desayuno. La Comisión Europea en este programa de trabajo hasta las elecciones de este mandato no ha presentado finalmente las propuestas que estaban inicialmente lo mismo respecto de los temas del etiquetado frontal, pero sí que tenemos unas referencias concretas en relación con determinado número de productos, lo que se denomina popularmente las directivas del desayuno, y creo que así vamos a poder avanzar. De igual modo, la lucha contra el desperdicio alimentario, este es un tema para mí muy querido y muy importante para el gobierno de España. La Comisión Europea, dentro de la directiva de residuos y su modificación, ha presentado nuevas propuestas y vamos a intentar avanzar durante la presidencia española, si es posible, en esta legislatura antes de la conclusión de la misma. Debo decir, permítanme añadir esta nota personal, acabo de participar esta mañana en la última reunión del Consejo de Ministros de España de esta legislatura. Y siempre hay cosas que se han hecho y cosas que han quedado por hacer. Y en este ministerio, gracias a mi equipo y gracias a todos ustedes, hemos podido hacer en los últimos 4 años muchas cosas. Pero hay una que se me ha quedado pendiente, se me quedó desesperado por 15 meses, que ha sido el proyecto de ley de reducción de las pérdidas de desperdicio alimentario. Estoy convencido que quien ocupe esta responsabilidad y el nuevo gobierno reactivarán este proyecto de ley tan importante para el conjunto
consumo alimentario en España, pero también en la Unión Europea y en el mundo, porque es un tema fundamental de cara a la sostenibilidad de los sistemas productivos. Y evidentemente la producción ecológica, que hoy nos reúne aquí, una producción que contribuye sin duda a la protección del medio ambiente y del clima, a la fertilidad de los suelos, a la mejora y a la protección de la biodiversidad, el bienestar animal y el mantenimiento de razas autóctonas y el peligro de extinción. Nosotros desarrollamos en el año 1988, fuimos el tercer país miembro después de Francia y de Dinamarca, en tener un marco regulatorio nacional, por tanto, 3 años antes que el marco europeo del reglamento 2091/1991, estamos firmemente comprometidos con los objetivos de la producción ecológica y también con su consumo. Y ha crecido espectacularmente en los últimos años. Lo conocen bien todos los representantes de las organizaciones del sector españolas aquí presentes en el día de hoy. Somos el segundo país de la Unión Europea por superficie dedicada a la producción ecológica, datos de 2022. El tercer país en cuanto al número de operadores ecológicos, 60.621. Y el segundo país, tras Italia, el mayor exportador de productos ecológicos con una tendencia realmente ascendente. Es verdad que, como es en otros aspectos de la economía, de la sociedad y de nuestra vida, la pandemia del COVID-19 ha venido a alterar muchas cosas, incluidos los parámetros de consumo, y a pesar de ello y de los problemas que pueden haberse planteado en algunos Estados miembros, continuamos pensando en España, que este es un sector que tiene un gran potencial de resiliencia y, evidentemente, de consumo. De ahí, en el consumo, aunque mantengamos la tendencia al alza, estamos en España aún lejos de las cifras de los países de nuestro entorno europeo. Pero creo que para desarrollar este consumo es necesario, como siempre, la información. La información y la formación, es decir, ser capaces de explicar lo que es positivo, que es mucho, tiene la producción ecológica y cómo podemos conseguir un mercado equilibrado, un mercado rentable que impulse la demanda global de estos productos. La Comisión Europea presentó su plan de acción para el desarrollo de la producción ecológica. Lo hemos discutido, lo hemos compartido y creo que es un documento fundamental. La Comisión juega siempre, dentro del funcionamiento cotidiano de la Unión Europea, un papel institucional clave. Y también los Estados miembros tenemos que asumir nuestra responsabilidad a nivel nacional. Por eso la hoja de ruta que estamos elaborando desde el Ministerio y de la mano del sector y con la participación del mismo es muy importante para que podamos efectivamente extender esos objetivos que indicaba antes de cara a un mejor conocimiento de una dieta saludable para toda la población, al tiempo que favorecemos la rentabilidad de las producciones y estimulamos el mercado de los productos ecológicos. Creo que todo esto es muy, muy importante y incide en los 3 pilares de la sostenibilidad, evidentemente en la sostenibilidad, en la rentabilidad, pero también en la sostenibilidad ambiental y ecológica y también en la económica y en la sociedad. Espero que esta reunión que tienen ustedes esta mañana aquí en el Ministerio, junto a la visita de campo que tendrán esta tarde, pues sea realmente muy interesante. Nosotros, como visión, somos profundamente europeístas y, por tanto, creemos que toda la aportación que es de otros países miembros, de todos ustedes que participan en esta reunión, puede ser muy importante. También quiero felicitar y agradecer la participación de todas las 5 organizaciones más representativas del sector ecológico nacional que están aquí presentes: Asobio, Ecovalia, Intereco, Israel y Asociación Vidasana, que nos acompañan en la mañana de hoy. Y yo creo que todas ellas han colaborado de forma muy activa en el diseño de una campaña de la que me siento muy orgulloso. Aquí somos ecológicos, nada que esconder. Es una parte de la campaña de España, el país.
país más rico del mundo, que nos ha permitido llegar a muchas personas, a muchos ciudadanos dentro de España, pero también con una proyección exterior que intentamos desarrollar. La producción ecológica es un aspecto fundamental, como decía, del presente y de nuestro futuro, y hemos, por ejemplo, desde hace ya algunos años, situado este objetivo como parte de los premios Alimentos de España, que son el premio agroalimentario más importante que normalmente se distribuye por parte de este ministerio. Creo que todo ello, bueno, las campañas promocionales, son un buen ejemplo de lo que podemos hacer para extender el consumo de los productos ecológicos. Yo estoy convencido de que un consumidor convencido es un consumidor fiel, un consumidor que conoce bien las características de los productos y las aprecia. A su vez, un consumidor formado es un consumidor responsable desde el punto de vista social y también ambiental. Y conseguir esa información y esa fidelidad creo que es una responsabilidad colectiva a la cual contribuye este trabajo que venimos haciendo todos los días en España, en la Unión Europea, del cual forma parte de esta reunión de hoy de los embajadores ecológicos de la Unión. Y espero que, sin duda, visto el programa, hayan podido disfrutar de las presentaciones por parte de la Comisión Europea, por parte del Ministerio, de la Mesa Redonda, por parte del sector, como esta tarde, según indican, la visita a la ganadería ecológica, que sería Suerte Amparés, si estoy bien informado. En el año 2021 tuvo el galardón, precisamente, en la categoría de producción ecológica de alimentos de España, y creo que es un excelente ejemplo de uno de los muchos buenos ejemplos que tenemos en España de producción ecológica, de ganadería extensiva de cabra y de productos lácteos obtenidos artesanalmente aquí muy cerca de Madrid, en la Sierra de Guadarrama. Espero que disfruten sin duda de la visita. Muchas gracias de nuevo por su presencia aquí, especialmente de aquellos que han venido de fuera, también, lógicamente, de los representantes del sector y todas las personas interesadas. Yo creo que el futuro será ecológico o no será. Y evidentemente la producción agroalimentaria de productos ecológicos es para nosotros una gran prioridad, una prioridad sin duda para España, pero también para la Unión Europea. Espero que continuemos trabajando juntos y espero que en la próxima ocasión, donde nos reunamos en Bruselas o en otro lugar de la Unión Europea, sea una nueva oportunidad para continuar poniendo en valor el conjunto de la producción agroalimentaria ecológica y también un trabajo de quienes están detrás de nuestros productores que hacen un trabajo magnífico, un trabajo difícil, en muchos casos pionero.